Panama Jack. Bueno, damos la bienvenida a los seguidores de Acción, una semanita más, y vamos a charlar esta semana sobre el estreno fuerte que viene, que es Dark Shadows, Sombras Tenebrosas, la última película de Tim Burton y la última colaboración de Tim Burton con Johnny Depp, que está basada en una serie de televisión de los años 60-70, que la verdad no era una serie de televisión como las que estamos acostumbrados a ver. No tiene nada que ver con por ejemplo, el tema de los vampiros con las crónicas vampíricas, ni nada por el estilo. Era un culebrón como podía ser Hospital General o Días de Nuestra Vida, o cualquiera de ese estilo. Se emitía todos los días, tenía unas tramas que giraban siempre al final en torno a lo que giran todos los culebrones, pero que aplicaba el tema de lo sobrenatural. Uno de los protagonistas, el principal, era un vampiro. Teníamos también personajes hombres lobo, teníamos fantasmas, brujas, etcétera, etcétera, durante los más de 500 y pico capítulos que se emitieron. Era una novedad, no duró. Cualquiera de las series de ese estilo que se empezaron a emitir también a mediados de los 60 siguen emitiéndose hoy en día, y esta, sin embargo, apenas duró 5 años, si no recuerdo mal. Con lo cual, es un cambio radical de lo que se esperaba de una soap opera, de un culebrón, a lo que se vio realmente en aquella serie, que se convirtió en una serie de culto, que tuvo una película incluso en el año 70, que tuvo más tarde un remake ya en versión serie normal a principios de los 90 con Joseph Gordon-Levitt, que no funcionó para nada, apenas duró 12 o 13 episodios, y que volvió a tener una adaptación en formato de película televisiva en 2005. Y ahora la versión de Tim Burton, que ha decidido girar hacia la parodia, ubicando al personaje también en los 70, regresándolo de su destierro a convertirse en un personaje de los 70, pero que opta siempre por el humor más que por lo fantástico, lo sobrenatural. Hay que decir que es una mejora respecto a la serie original, evidentemente, porque un culebrón, por muy original y muy novedoso que sea, tiene 70.000 problemas, empezando por el guión. Nunca se puede dar en el guión algo distinto y especial si tienes que emitir todos los días, y los culebreros son la prueba de ello. Y también tenemos el problema de tiempo de rodaje, de producción, los gastos y costes de producción eran mínimos, o sea que evidentemente la producción de Tim Burton sale ganando de todas, y el camino de la parodia, pues bien entendido, siempre es sano. De hecho, no me cansaré de repetir que el chiste de McDonald's es simplemente sensacional, y que es algo que te gana la película. Pero además tiene un punto visual muy atractivo, que es la presentación de todo el universo gótico, sobre todo lo que lleva dentro de la mansión de los Collins, la aparición de cada uno del fantasma. Cada vez que aparece un fantasma, cómo es presentado, la elegancia con que lo presenta, ese diseño visual del fantasma, tremendamente atractivo y muy muy interesante, muy apreciable, y me recuerda al mejor Tim Burton, a ese que hace años realmente no vemos por desgracia, y que parecía casi perdido y más obcecado en producciones de corte infantil, de corte para los niños, como puede ser Alicia o como podía ser Charlie y la fábrica de chocolate, o para sus más fieles seguidores, cosas que realmente al resto del público no terminaban de enganchar, y que le alejaban de aquellas pequeñas joyas que dirigió en los 90, con un sentido del humor también arrollador en algunos casos, como puede ser el Bug, como podría haber sido en el ámbito de lo gótico y lo romántico, Eduardo Manos Tijeras, o como podía haber sido Beetlejuice, Mars Attack en el caso de la comedia, también en lo gótico Sleepy Hollow. Y esta película pues maneja visualmente esas claves que sinceramente yo hacía tiempo que no veía en Tim Burton, aunque lo que falla siempre en este caso es el guión. Falla el guión porque en algunos momentos los chistes realmente, sinceramente,
los chistes no funcionan porque están vistos una y mil veces. O sea, Johnny Depp apareciendo del pasado en el futuro, despertando en el año 72, no tiene gracia cuando se encuentra con un coche y demás. Son chistes que hemos visto una y mil veces. O sea, es que están trillados hasta decir basta. No funcionan. O se hubieran inventado algo nuevo, hubieran tomado otro camino, pero no repetir los mismos chistes vistos una y mil veces. Por mucho que sea Johnny Depp, lo mucho que te puede arrancar es una sonrisa. Tenía que haber seguido el camino del chiste de McDonald's y no siempre lo consigue, aunque hay momentos en los que sí. Tiene momentos realmente ingeniosos y sencillamente brillantes, sobre todo a partir del reparto, y sobre todo a partir del reparto femenino. Michelle Pfeiffer está magnífica, como casi siempre, con ese rostro de cinismo y de incredulidad que plantea en cada una de sus secuencias, y que es una delicia verle, que está bellísima, como siempre. Y Eva Green, que es el tornado torbellino que arrasa con toda la película, que es invencible, está increíble como la bruja, como la villana de la función. Y realmente es lo que al final vamos a acabar recordando, a Eva Green, sus perversiones, sus gestos, su forma de entender lo que es la sátira, la comedia en la que se ha convertido la historia, y aprovecharlo para generar una relación de amor imposible con Johnny Depp, realmente divertida, que es lo que más interesa de la película. Johnny Depp está, como siempre, haciendo uno de sus personajes para Tim Burton, pasado de vueltas, bastante divertido y bastante más contenido de lo que yo me lo esperaba, pese a estar pasado de vueltas, pero me lo esperaba algo más con la melena al viento, pero realmente consigue entretenernos y convencernos como Barnabas Collins. Y un personaje que no está aprovechado en la película como debería, pero que la actriz demuestra que es uno de los mayores y jóvenes talentos a tener en cuenta, que es Chloe Grace Moretz, que está maravillosa. En cada uno de sus planos tiene un personaje realmente turbador. Tim Burton no tiene miedo de jugar con la sexualidad naciente en el personaje, con esa quinceañera cuyos gestos y movimientos delatan que hay una mujer ya ahí, pero que todavía es una niña. Y Tim Burton no le da miedo jugar con eso. El momento de baile magnífico al respecto, y los comentarios que hacen el resto de personajes. El hermano pequeño, el niño pequeño, hace un comentario brutal en una cena que merece ser recordado, y tiene un momento también con Johnny Depp realmente divertido respecto a eso, respecto a que con 15 años, ahora mismo sí, pero hace a lo mejor 200 años eras ya una anciana si no estabas casado. Y es bastante divertido cómo juega con eso, y ella es increíble. Esa chica va a convertirse en una de las grandes estrellas. Además está eligiendo muy 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 bien sus papeles y eligiendo trabajar con directores que a lo mejor las películas no se convierten en grandes éxitos de taquilla, aunque Dark Shadows tiene pinta de que va a ser una película bastante taquillera, pero que está eligiendo personajes y papeles y directores con los que trabajar que le ayudan a crecer en su carrera, que le están dando un caché de prestigio artístico que mucha gente le gustaría tener con bastante más años. Así que muy a tener en cuenta Chloe Grace Moretz, y muy a tener en cuenta en la película, aunque su papel de hecho está un poco menospreciado por el guion. Y Tim Burton tiene la manía, y creo que es algo a propósito, de colocarla siempre en el fondo, y al final entenderéis por qué, de colocarla en el background, allí un tema un poco borroso y demás, muy curioso, muy interesante, y que hace que el personaje esté presente más desde atrás que en un plano frontal, que en un personaje principal. Muy curioso. Todo ello, pues, teniendo en cuenta que le sobra un montonazo de metraje, que la historia de amor llega un momento en que se convierte en una soap opera, que la película no avanza, y no avanza, y no avanza, y no llega a crecer, y no da un paso adelante, y la historia no sigue, y uno empieza a aburrirse un poco, bastante, y solamente los fans más fans defenderán la película a muerte y dirán que es una obra maestra, que no lo es, ni muchísimo menos, pero tampoco es una desgracia de película, como otros han apuntado. No creo que sea tan terrible, y creo que es de lo más simpático que ha hecho Tim Burton en los últimos años. Al menos a mi modo de ver, repito, no soy un fan incondicional de Burton, me parece que su mejor trabajo quedó atrás, me parece que se ha acomodado en lo más alimenticio, en lo que la gente espera de él, que ya no quiere sorprender, o no le apetece, o no es capaz,
y que sus mejores películas, y por favor, a cualquiera que se ponga, por favor, que mire, compare Wood con cualquiera de sus trabajos a partir del Planeta de los Simios y me diga si hay color entre una y otra, y eso que Wood es en blanco y negro. No consigue llegar a ese nivel, pero sí es verdad que es lo más divertido que me he cruzado de Tim Burton en los últimos tiempos. Me he echado un buen par de risas, visualmente tiene cosas muy interesantes y llegar a ser un peliculón, pues es bastante entretenida. Ya digo, sobra el peso, sobre todo el peso de la historia de amor principal, que es insoportable y que va picando demasiados platos sin llegar a centrarse nada más que en esa historia. Y los platos más interesantes, como puede ser el personaje de Jolene Miller con el niño, y lo que hace Johnny Depp, lo que interviene Johnny Depp entre medias, el personaje de Claire Morris o incluso la historia con Eva Green, pues queda un poco secundario frente a ese ladrillo central que no avanza y no avanza hasta que llega el tercer acto y en la confrontación final, que es cuando la película toma un pelín de ritmo y vuelve a enganchar al espectador. Pero aún así, de lo más curioso y simpático del último Tim Burton, va a ser un taquillazo previsiblemente. La gente quiere verla, la gente tiene que dar ganas de verla, por mucho que le digamos los críticos, así que la disfruten este fin de semana, y bueno, ya nos dirán comentarios en el Facebook, en el Twitter, ya sabéis dónde localizarnos, dónde encontrarnos. Nos veremos pronto con más vídeos o más videocríticas. Un saludo desde mi pequeña cueva, y desde esta guarida nos despedimos hasta la próxima.